de regar las ruinas. De aquí se sacaba la cal para en aquellas épocas las construcciones o también para la curtiembre que tenía ese uso de la cal. También cuentan que en la historia de que se sacó la cal para gran parte de Buenos Aires, ya sea en pintura o construcción, se sacaba por barcaza hasta el río Negro, que este arroyo desemboca en el río Negro, todo por barco o barcazas.